Hola gente linda, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, aquí les traigo un nuevo versus de Pumpkinhead el monstruo demoníaco versus Van Helsing el hombre lobo peludo. Para este versus utilizaré a la versión lobo de Van Helsing. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Pumpkinhead era tan solo un esqueleto, y fue encontrado y revivido por una bruja llamada Agis, la cual le daría vida al demonio, pero otro demonio se interpondría en sus planes, devorando personas, y a Pumpkinhead, pero este crecería y mataría al demonio Bula creciendo llamado Pumpkinhead, y todo aquel que reviva a Pumpkinhead este se vengará de quienes lo invoquen, y de las personas que le hicieron daño. Gabriel alguna vez fue uno de los más poderosos ángeles, de días llegando al punto de ser apoyado como la mano izquierda de Dios, pero en un momento Gabriel descendió a la tierra convirtiéndose en un humano, en donde pelearía en varias batallas, siendo de esta forma que conocería al conde Drácula, del cual se haría un gran amigo, pero en un día el conde usaría magia negra para intentar traer a la mujer que amaba de nuevo a la vida, y debido a eso, Van Helsing se le encargaría la tarea de asesinar a Drácula, lo que él haría, pero debido a la culpa que sentía, le pedía a Dios que borrara sus recuerdos, y Van Helsing se quedaría vagando por la tierra, alrededor de 400 años, hasta que fue encontrado por un grupo de monjes en los escalones del Vaticano, los cuales lo enviarían a ayudar a la familia Valerius a asesinar al conde Drácula, el cual había regresado al mundo de los vivos como vampiro, pero en medio de su misión, Van Helsing sería mordido por un hombre lobo a su favor, ya que se dio cuenta de que lo único que podía matar a Drácula sería un hombre lobo, y después de una ardua pelea, Van Helsing lograría acabar con Drácula. Bueno, ahora comencemos con el combate. En una noche de luna llena, Van Helsing se encontraba caminando por la calle, y este escucha un grito que viene de un bosque. Este va a ver y ve a una criatura asesinando a unos chicos. Pumpkinhead mira a Van Helsing y va a atacarlo, pero Van Helsing se convierte en hombre y suelta un aullido. Pumpkinhead ve esto y también suelta un rugido. Los dos monstruos se miran las caras, dando inicio el combate lucha. Van Helsing se lanza contra Pumpkinhead y lo toma por el cuello y trata de darle un puñetazo, pero Pumpkinhead lo toma por el cuello y lo azota al suelo y le mete un puñetazo. Van Helsing se lo quita de encima y le mete una patada y también lo azota al suelo, y le mete varios garrazos y varias mordidas. Pumpkinhead grita de dolor y lo manda a volar con un golpe. Van Helsing cae al suelo, y se levanta y se abalanza contra Pumpkinhead, y los dos comienzan a forcejear, y Pumpkinhead gana el forcejeo. Pumpkinhead le mete un cabezazo. Van Helsing retrocede, y se lanza contra Pumpkinhead y le mete varios puñetazos, pero este le mete una patada en la cara. Van Helsing retrocede, y trata de atacar a Pumpkinhead, pero este logra esquivar el ataque. Pumpkinhead trata de atacar a Van Helsing, pero este esquiva el ataque y azota a Pumpkinhead. Pumpkinhead toma un tronco y le da un puñetazo a Van Helsing. Este cae al suelo y Pumpkinhead se regenera las heridas y golpea repetidas veces a Van Helsing. Van Helsing le mete varios garrazos a Pumpkinhead. Pumpkinhead le da dos golpes con su cola, mandándolo a volar a una pared. Pumpkinhead da un gran salto y le da varios garrazos a Van Helsing. Estos nuevamente comienzan a forcejear. Pumpkinhead gana el forcejeo. Van Helsing trata de darle un ataque a Pumpkinhead, pero este intercepta el ataque y le clava uno de sus dedos. Van Helsing grita de dolor, asesina a Van Helsing, provocándole la muerte. Luego Pumpkinhead se va del lugar alejándose. Bueno, ahora les diré por qué gana Pumpkinhead. En fuerza, gana Pumpkinhead. Si bien Van Helsing tiene hazañas como tirar a Mr. Hyde a un edificio, de un jalón pudo romper jaulas de metal, cargar una lápida con algo de dificultad, pudo levantar a Carrie con una sola mano, pudo arrojar esa cosa a varios metros, poder dar grandes saltos aún cargando a Anna y a Carl, lanzar a sus tierras a Igor dejándolo clavado en una pared, pudo doblar dos grandes y gruesas barras de hierro, someter a los ayudantes de Drácula fácilmente, poder forcejear contra Drácula, pudo golpear a Drácula contra una pared, pudo ahorcar a Drácula y verse superior a este último. Pero Pumpkinhead pudo destruir ventanas sin nada de dificultad, puede cargar personas sin dificultad, pudo lanzar a un motociclista a una moto, mandar a volar personas de un madrazo, arrancar la columna vertebral a una persona, así que en fuerza gana Pumpkinhead. En resistencia, vuelve a ganar Pumpkinhead, ya que si bien Van Helsing resistió que Mr. Hyde le diga un golpe, que lo mandó a volar a varios metros, resistió que Mr. Hyde lo mandara y este cayó en un techo de madera, resistió que le disparen, resistió golpes de Drácula, resistió golpes de las novias de Drácula, entre más cosas, y Pumpkinhead resistió un fusilamiento, una explosión y estuvo como sin nada, que le cayera un tejado, un incendio, golpes, entre más cosas, así que en resistencia gana Pumpkinhead. En velocidad de combate, ya que Van Helsing pudo pelear con Drácula, y Pumpkinhead pudo pelear con cazadores, y con policías. En velocidad de reacción,
Es otro empate ya que los dos puede esquivar ataques, tanto como detener y reaccionar. En velocidad de desplazamiento, es un empate, ya que los dos pueden dar grandes saltos. En inteligencia gana Pumpkinhead, ya que Van Helsing en su forma de lobo no es nada inteligente. En Axe gana Pumpkinhead, ya que tiene regeneración y es inmortal. Y con todo esto Pumpkinhead le ganaría a Van Helsing por superarlo en todo. Van Helsing podría complicarle las cosas a Pumpkinhead y le daría mucha pelea, pero Pumpkinhead es un demonio difícil de matar y solo puede ser vencido o lo pueden matar si la persona que lo invocó muere, pero Van Helsing no podrá matar a Pumpkinhead por más que lo intente, y no hablemos de un combate con preparación, ya que no creo que Van Helsing pueda derrotar a Pumpkinhead. Bueno chicos, esto fue todo, espero que el vídeo les haya gustado.